Y también en Brasil, la Fiscalía abrió una investigación para esclarecer si los expresidentes Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva recibieron 80 millones de dólares en presuntos sobornos por parte de la multinacional cárnica JBS. Según los diarios O Globo y O Estado de Sao Paulo, el procedimiento fue instaurado por el fiscal Iván Marx con base en revelaciones de varios ejecutivos del grupo JBS en el marco de un acuerdo de colaboración judicial. Los exmandatarios fueron acusados por esos directivos de... Facilitarle a la empresa el acceso a multimillonarios créditos del Estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, pagados desde 2005. Según declaraciones de José Batista, uno de los dueños de JBS, y de Ricardo Saudel, director del grupo, los sobornos a cambio de esos favores alcanzaron los 80 millones de dólares para los dos exgobernantes y habrían sido depositados en diversas cuentas bancarias en el exterior.